Le dice Sammy a Sophie bien seria: Sophie, ¿tú qué harías si llega una persona y te dice: Sophie, soy la amiga de tu mamá, yo te voy a llevar a la casa? ¿Qué le dirías? Si dice Sophie, yo le diría: no, mi mami no tiene amigos. O sea, sí, pero ouch. What would you do if a stranger come up to you and say, I'm your mommy friend, she tell me to take you home? I'll say, my mom doesn't have any friends. Ay, qué chistoso, las niñas. Me acuerdo que yo estaba chiquilla y también me decía mi mamá, si alguien te dice que te, van a... no quieren que la secuestren. Mommy call me phone, I'll call 911. You call 911? Yeah. Ah, bueno. And he was still the bad guy. Mi mamá me decía, no te vayas a ir con ninguno, Si te dicen, Magali, yo soy amiga de tu mamá, amiga de tu papá, o amigo de tu papá, me dijeron que te llevara porque yo iba a la escuela Bejucos. Me iba en la combi, y ya ven que las combis tienen sus horarios. Entonces, siempre me decían, no te vas con nadie, no importa quién seas, te dice, si no lo conoces, y te dice, yo soy amigo de tus papás, y te voy a dar raite para allá, me dijeron que te llegara, no te vayas a ir por nada. Y una vez, sí salí a la escuela, no sé qué pasó, el caso es que ya no había combis, ya la última ya había salido. Y y yo estaba ahí en la esquina donde estaba la parada. Y pasó un amigo de mi papá, que en su tiempo yo no lo conocía muy bien a él, pero pues sí era amigo de mi papá. Y me vio sentada ahí en la banca sola, vio que era hija de Paco, y me dijo, dice, yo soy amigo de tu papá, dice, ándale, guacha, vamos, yo te llevo, yo voy para allá, voy a pasar por ahí por tu casa. ¿Qué pitan? Si no hay... Ah, se atascaron atrás. Dice, yo voy para allá, y sí tenía que él pasar por ahí, porque si iba para allá, para Valderrama, Zacapuato, tienen que pasar por enfrente de mi casa. Dice, te voy a llevar a tu casa. Y yo, no, que mi mamá me dijo que no, yo no lo conozco, y no me fui. Y mi mamá se reía porque el señor se fue, no me pudo llevar, y se fue, y les contó, y que se reía. Dice, esta guacha no se quiso venir. No se quiso subir y le rogué y no se fue. Y tuvieron que ir mis papás por mí. Y mi mamá se reía de que se dice, no se subía por nada. Pero sí, es que no. Tienen que enseñar a los niños que no se puede ir con cualquiera. Y me recordaron ahorita que dice Sammy, no, es que si te dice, soy amigo de tu mamá, ¿qué le dices? Fácil y sencillo, Sophie. No, mi mamá no tiene amigos. Mi mamá no tiene amigos ni amigas. That's a funny joke. That is so funny. It's just a joke. It's just a joke. My mommy. Mommy. But you do have friends. Who? Is this your friend? Or Gigi? She was my sister-in-law. Tu papá es mi amigo. Pues que sí, ya que se casa uno, los amigos son los esposos. Con el platico, mamita, con el chismeo. Mamita es mi amiga, pero es mi mamá. Yeah, it's like the same thing. Like ella tiene que ser mi amiga porque no le queda de otra, no se puede librar de mí. Then is she your mommy? No tiene opción, mi mamá. ¿Qué, padre? Hoy también amaneció desprogramado. Buenos días. Por cierto, qué manera de empezar el vlog. No lo saludé, perdón. Son las 7:11. Ya estamos aquí en la fila esperando a la maestra que era de Sammy el año pasado. Sí, estoy esperando a que se mueva la fila. Nos levantamos. Yo me levanté como a las 5:20. No tenía muchas ganas de levantarme, pero me levanté. Hice el video de ciclismo, que dura exactamente media hora. Y Yasha también se levantó. Primera vez que Yasha se levanta conmigo. Él caminó un poquito en la caminadora. Y ya que se estaba arreglando, dice, ay, me sirvió la caminada, me siento bien, me siento alerta. Le digo, te dije, no me haces caso. Pero sí, la verdad que empezar el día con ejercicio me pone de buenas, me siento como con
energía, como que ya hice algo, como que, pues sí. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí, bienvenidos una vez más al canal. Espero que este contenido sea de su agrado, y si así es, creo que ya había dicho eso, ¿no? O fue anoche, creo que fue anoche. En los comentarios, en sus manitos arriba, los invito a suscribirse para que sean parte de la familia. No se pierdan ningún video cuando suba uno, que YouTube les mande notificación. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, se los agradece mucho y espero que disfruten de este video. Otra vez traigo aquí mi maquillaje para pintarme ahorita que maneje mi esposo. No tuve chance. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Son las 5:30. Ya hace ratito que salimos. No, pues es martes. Salimos del trabajo hace ya un buen rato. Y no fuimos por los niños. Mi suegra los está cuidando un rato, ¿verdad? Diles tú, tú eres el que pediste el favor. Ah, sí, le dije que pues ya y Maggie vamos a salir porque es mi cumpleaños el día de hoy. Uh-huh. ¿Cuántos estás cumpliendo? 36. 36 años. Uh-huh. Pues venimos a cenar algo aquí a Shawshank. Mariscos. Picositos, Cajun, estilo Louisiana. Y vamos a cenar y no sé qué más. Es que Yashua quiere ir al cine, pero es que es martes y las niñas se empiezan a listar para irse a dormir a las 8:30. Mañana van a la escuela. Y las películas pues duran más de 2 horas. 2 horas y media. Más el camino, o sea, vamos a estar yendo a la casa de tu mamá de noche. Y también se tiene que dormir. Uh-huh. Yo te digo que el viernes, si quieres, vamos al cine, sí, afuera. Como quiera, ya tu regalo, ya te lo salgo. Ya, tu regalo ya. Tu regalo ya, o sea, ya te celebramos. Y pues sí, vamos a... Yo le digo que tenemos algo. Y pasemos por un pastelito, vamos a la casa de tu mamá, que te canten las mañanitas y nos vamos para la casa temprano. ¿Cómo que quiero ver eso? Y te vas a ver el debate presidencial. Y bueno, vámonos porque ya son las 5:40 y se nos va la tarde. Y pues es que en realidad no hay nada más que hacer. Ir al mall, pero no ocupamos nada y no, eso no es divertido para ti ir al mall. I can't think of any worse. Pues si viene mi marido el día de hoy. Así. Si viene Maggie, bien chula. Vamos a pedir el VIP. Tiene camarones, tiene elote, papas y salchicha. Y vamos a pedir el calamari. ¿Son pulpos? Tu suegra que no los quiso probar. ¿Por qué? Porque supo que eran. No es pulpo. ¿Calamar? Está malito el muchacho. A ver, ¿cómo se usan estas cosas? Lo tengo aquí como que sea. Ahí no sé. Maggie me tiene que odiar porque no sé comer estas cosas. ¿Qué tal estuvo? Ah, sabroso. ¿Te gustó? Sí. ¿Comiste mucho o poquito? A ver, la comida que sube. Se la vamos a llevar a las niñas. A ellas les encanta también los mariscos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tú quieres? Mi troca. Se las presté y me la cuidan, me la regresan ya después, yo les digo cuándo. Chocolates. ¿Se sienten qué? Se sienten como aguadas. Oh, ¿no están crujientes? ¿Dónde están los pasteles? Yo no veo pasteles. Este chiquitito, birthday layer cake. Ese papi apenas se te hace. That looks so good. Steak.
That looks so good. Encontramos un pastel aquí. No encontramos pastel en Sprouts. Se me olvidó decirle. Pasamos aquí a Río Grande y compramos uno de tres leches. Y unos chicles que porque dice que le huele la boca a pescado. ¿Tú vas a pagar? Ah, sí. Voy a ser el encargado de cuidarte siempre. Que nada te falte. Tú sí escribes muy bonito. Para ti soy libre abierto. Daddy, hello. Okay, give me kiss. Hey. Give me kiss. Mommy, I say hello. Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joshua. Happy birthday to you. And many more. Yay! Bien tosca. Look at it again. Otra vez. No, no estamos interesados en el debate que en su cumpleaños. Estamos más interesados en su debate. I want strawberry and pineapple. Yummy? Yummy. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Aquí es miércoles, mitad de semana, gracias a Dios. Yo acabo de llegar a trabajo, son las 7:47. Llegué más temprano porque hoy mi esposo no vino a trabajar y se quedó con el niño en la casa. Se lo voy a llevar a Kelly al ratito porque tienen cosas que hacer, pero no tuve que ir a dejarlo. Pude salir de la casa un poquito más tarde, como unos 10, 15 minutos, y como quiera llegué temprano. Ya voy a entrar, voy a ir por mi vasito con hielo y agua para tomar. Traigo mi café, pero no le eché leche ni nada porque se salió un poquito la carrera, no quería salir tarde. Pero bueno, nomás quería saludarlos. Bueno, pues ya salí del trabajo y vengo a recoger un pedido que hice. Los colores que traigo aquí, literal, son los colores que traigo puesto. No cabe duda que cuando algo te gusta. Bueno, pues aquí está el chalequito, miren. Está bien bonito. Como estoy atrás de él y también traigo rosita puesta, no se nota. Que la. En el traficar. 6:35. Como siempre. Llenísimo, llenísimo. Hi, mommy. Hi, mommy. Hey, babe, you're right. Estos zapatitos de las niñas están aquí porque los lavé anoche. Nada más los eché a lavar con OxiClean y jabón regular. ¿Saben qué? Creo que no les eché jabón. Parece que nada más fue OxiClean. Con razón como que les faltó poquito. Pero están todavía un poquito húmedos. Entonces por eso los tengo aquí
Wow, creo que estoy casi segura que no les eché jabón. Pero bueno, el OxyClean es casi como jabón. Bueno, vean, ya acomodé un poquito aquí el cuarto donde hacemos ejercicio. Moví la máquina esta elíptica hacia allá, porque aquí de este lado quedaba muy cerquita la tele. Se movía mucho para acá también. Necesitamos ponerle como un tapete para que no se resbale. Esta anteriormente la tenía hacia allá, pero no me gustaba darle la espalda a la puerta, porque así cuando hago ejercicio de este lado, que camino, puedo como quiera ver para allá, ver a los niños, se acercan aquí a la puerta. Bicicleta la pasé para acá porque también aquí de este lado como que estorbaba, tenía que estarla mueve y mueve. Y ahí sí bloquea un poquito la puerta, pero igual ahí es el garage y todavía se puede pasar para allá como quiera. Y de esta forma ya nada más la recorro un poquito para acá cuando la voy a utilizar, cierro la puerta y puedo prender la tele y verla cuando estoy aquí, si eso es lo que quiero hacer. Pero bueno, de esta forma me da un poco más de espacio y puedo hacer ejercicio aquí cuando me pongo a hacer los estiramientos y que hago sentadillas, y puedo poner aquí mi tapete. Quisiera poner aquí un espejo, como que quiero un espejo tal vez enfrente aquí o en algún lado, porque ya ven como en los gimnasios que hay espejos porque te motivan. Te motivan verte que estás haciendo ejercicios, como que yeah. Si quisiera un espejo, como que siempre he querido uno aquí, pero no tengo uno que poner acá. Pero bueno, por ahorita está bien. Como pueden darse cuenta, las paredes no tienen absolutamente nada y así se va a quedar. Y bueno, necesito también darle una limpiadita ya a las máquinas con un trapo mojadito. Siempre me gusta limpiar la banda esa y limpiar todas las agarraderas, los pedales acá. Nomás que ahorita no tengo tiempo. Lo que voy a hacer es trapear aquí porque ya... Uy, son las 10 de la noche. Aquí está la fritata que hice para el lunch mañana. ¿Y cómo la vas a calentar? En el microwave, lo voy a cortar en pedazos. ¿Para desayunar mañana? ¿Para almorzar? Almorzar, lunch. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Ay, qué mozo, niño! Maggie, ya me comenzó a decir Maggie otra vez. Maggie otra vez tiene que decirme mami, mamá, mamá. Mamá. Ándale. Mamá. Mándame, amor. Mamá. ¿De quién es este niño tan chulo, chiflado? ¿No te quieres ir a Minis? Ya, ya va. Ve, ¿por qué anda el niño rasguñado? No sé. Ay, diles hola. Diles hola. Ay, Dios mío. Ya las niñas están bien dormidas. Se durmieron a las 9 de la noche, ¿verdad? Sí, se duerme como a las 9 de la noche y este niño se duerme cuando nos dormimos nosotros. ¿Y esa panza de poquetito? ¿Y esa panza de poquetito? Papi, junta los cojines. Ponlos en el sofá. Tenía un carrito encima de cada cojín. Junta los cojines, papi. Recoge todo, ponlos en el sillón.